Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en época de lluvia y por eso se ve el ambiente verdecito. Estamos en el Tiangue de Nueva Guadalupe en San Miguel. Soy Ricardo Escobar saludándoles. Aquí tengo conmigo a Alex. ¿Qué tal estás, Alex? Muy bien, Ricardo. Aquí un poco fresco el clima y aquí viendo estos bonitos animales que se pueden encontrar en el Tiangue, Ricardo. Muy bien. No se trata de pelearnos, sino que de comentar, porque, y digo de pelearnos porque algunos dicen que no les gusta lo que grabamos en el Tiangue o que le damos mucho como que fuera la gran cosa. Pero la verdad es que tenemos público tan variado que aceptamos todas las opiniones, pero la idea es mostrarles lo que realmente hay en estos lugares. Que pues a mi parecer, obviamente no soy un experto, pero a mi parecer pues se ven ejemplares muy muy bonitos. Esto, por ejemplo, este negrito con su chivita, a mí me gusta. A mí también, Ricardo. Tal vez de apariencia se ven buenos. Claro, entran otras características que hay que ver, pero sí, sí se pueden encontrar animales buenos. Y proseguimos con un ordeño, que es lo que más les gusta. Aquí proseguimos con un ordeño de una vaca encastada, Ricardo. Muy bien, aquí la tenemos. Y a ver, Alex, de repente alguien dice, ay, creo que huesuda, cómo se le ven esos huesitos. Pero en realidad, ¿por qué es bueno poder percibir eso? No sé si te acordás la explicación que se nos ha dado. En caso de animales puros, supuestamente, o por las características, no sé si son fenotípicas o no sé, pero eso indica que son lecheros, Ricardo. Que la abertura de las costillas, esa parte hondita que le ven, eso es lo que recuerdo, según lo que lo dicen los ganaderos, ¿verdad? Es correcto, Alex. Así es que es lo que hemos escuchado. Es que por lo tanto no es malo eso. Digamos que en cierta parte es bueno. Por cierto, Alex, como estamos hablando que es un animal encastado, no puro o indio, como solemos decir, ¿tenés otro dato que compartir al respecto sobre la apariencia? Sí, yo me he fijado en los lugares que he ido. Bueno, aquí en el pueblo, aquí en San José, la mayoría de ganaderos que tienen ganado encastado o indio, le dicen acá. Y las características que vemos en estos animales es así, Ricardo, que se ven algo... no son gordos, no se ven así gordos como los animales de engorde, no se ven así, sino que se ven así delgados. Es como nosotros no nos vemos tan gordos, nosotros somos indios, así me imagino que es en los animales. Claro, no es que los dejan que pasen hambre, sino que lo que andan caminando, como aquí hay pocos lugares donde hay agua, entonces los animales tienen que andar caminando para encontrarlo. Entonces eso hace que estén como más en forma. Algunos que están en forma de hueso también, ¿verdad? Pero es normal verlos así, no es que estén muriéndose del hambre. Eso es bueno. Y cuando dijiste algunos estamos gordos, bueno, vos no estarás gordo, pero yo sí. Pero sí entendemos el punto, no es que estén animales descuidados o que ya en las últimas, sino que es una característica muy propia, sobre todo si son lecheros, porque el doble propósito sí esperaríamos que tuviera un poquito más carne. ¿Qué más nos querés compartir, Alex? Veo que tenés ahí unos apuntes. Sí, le hemos preguntado a Cristian, que es el que más pues socializa con los ganaderos y el que más va a los tiangues, los precios en los que andan estos animales con la vaca, con su ternerito, que puede andar de entre 8 a 15 botellas, dice que son de $1,000 a 1,300, 1,100, incluso puede hallarlos a menos. Por los que preguntan los precios que están en los tianguis, esos son un precio promedio que hay. Puede conseguir así como más caros, como más cómodos también. Como se suele decir, negociable, entre 1000 y 1200, de 8 a 15 botellas. Muy bien, entonces ahí ustedes digan en los comentarios cómo lo sienten, si sienten que está caro, si sienten que es demasiado o que está bien, ¿verdad? Porque nadie creo va a decir que está barato, pero por lo menos que sientan que es algo que está al alcance y que valga la pena. Aquí vamos viendo este cómo llena el balde, ¿verdad?
hacen estas demostraciones en los tianguis. Sabes que no sé si yo es que no me he fijado bien, pero por ejemplo no recuerdo las veces que había ido que se hiciera esto, pero quizás yo no me fijé o la hora a la que llegué. Pero ya veo que por lo menos en el tianguis Nueva Guadalupe ya veo varios que están haciendo estas demostraciones ordeñando a las vaquitas. Sí, yo he visto pocas veces, también se ve más aquí en este tianguis de Nueva Guadalupe que ponen a ordeñarla, pero es porque las ordeñan y ahí mismo venden la leche. Y ahí ve el cliente que tanto da de leche la vaca. Es bastante usual aquí en este tianguis y ve el producto que da el animal. Yo digo que es una ventaja para el que quiere comprar. Claro, ¿verdad? Y en los comentarios hemos visto que dicen que eso también tiene su truco, pero en ese tema no nos vamos a meter. Ahora vamos a compartir con los amigos otros detalles por si quieren visitar el tianguis de Nueva Guadalupe los días que hay plaza, se le llama. Son los miércoles, así es que piensen en ese día, miércoles, para poderlo visitar. Y por cierto, alguien dice, ¿y qué clase de encaste son los que llegan a los tianguis? ¿Cómo podríamos decirlo en ese caso, Alex? No sé, yo conozco poco los encastes que hay, pero me he fijado que se ven bastante broncizos, le dicen acá, encastes de gear con otras como Holstein. No sé, esos estarían los encastes. Sí, yo lo que le llamo es una mezcolanza de todo un poco. Así es que los miércoles vengan acá al tianguis de Nueva Guadalupe, y como aún estamos en pandemia, ¿cómo hay que venir? Pues con un bozal, más bien dicho, con una mascarilla, y si pueden andar un su alcoholito gel por ahí, pues ándenlo. Y ahí está ya el balde de agua fría, no, en este caso es de leche. Así es que ya le están dando de comer al chivito también. Ahí tenemos la demostración para los que quieran comprar y comprobar si son lecheras, ¿verdad? Así es que ahí tenemos en este video que les hemos querido mostrar este ordeño de estas vacas que hay aquí en el tianguis de Nueva Guadalupe. Antes de terminar, queremos decirles que nos pueden buscar en Facebook. ¿Y en qué otra red social también, Alex? Tenemos Instagram, además tenemos TikTok. Igual nos pueden buscar así como El Salvador en el Campo. Muy bien, porque ahí ya habrá chance de interactuar y otro tipo de contenido que podrán encontrar. Así es que soy Ricardo Escobar, me acompañó aquí Alex Moreno de su canal El Salvador en el Campo. Nos vemos en la próxima.